El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, habló del desempeño económico de la nación desde el inicio del año hasta el mes de septiembre y su recuperación. Conforme a los datos, la economía dominicana ha crecido en más de un 12% del mes 1 al 9. Y ciudadanos consultados por Noticentro afirman que esa bonanza económica no se siente en sus bolsillos y se quejan de que siempre se dice lo mismo. Que no se ha sentido en ninguna parte. ¿Cómo así? Explíqueme para que la gente lo entienda. ¿Y a dónde está la economía? Eso de economía por ahora no va a existir. Todo lo han subido. Usted va al colmado, compra azúcar, la azúcar le han subido 10 pesos, va y compra un pan, le han subido 3 pesos. Pero en esta ocasión, los entrevistados por Telecentro Canal 13 comprenden que no es una situación exclusiva de la República Dominicana, sino que es mundial y fruto de la pandemia del COVID-19. Como estamos aquí, somos dominicanos, lo sentimos aquí, pero si se van allá, lo van a sentir allí, le va a ir peor. Hay productos que han subido muchísimo, pero hay otros productos que han bajado, como el plátano. Otros entienden que al gobierno le han caído todos los golpes y palitos. Crisis del coronavirus, aumento de los precios del petróleo, incremento de la materia prima internacional y otros factores externos. Que le den un poquito de tiempo, un chancecito a nuestro presidente, porque, concho, fue un país roto con la pandemia y mucho está haciendo él. Y ahí por lo menos hay que considerarlo. Pese a la recuperación económica, el gobierno plantea una reforma fiscal para aumentar los ingresos y disminuir la deuda. Mientras, los empresarios rechazan la reforma y dicen que no es el momento. Por su lado, los comerciantes también se niegan a una reorganización tributaria y piden eliminar todos los subsidios. De forma oficial, el gobierno no ha dado detalles de la reorganización tributaria. E incluso la discusión del presupuesto en el Congreso está paralizada hasta que se logre un consenso. Para Noticentro, Julio Carballo.